Datos y curiosidades sobre el papio no babuinos. Papio es un género de primates catarrinos de la familia cercopitesida y conocidos vulgarmente como papiones o babuinos. Se llama babuino o papión a cinco especies del género papio. Papio Anubis. Papio sinocefalus Papio jamadrias. Papio papio. Papio ursinus. Son animales poderosos y agresivos, y los machos poseen una melena larga que les cubre el cuello y los hombros. Alcanza una longitud de 90 centímetros a un metro, su alzada es de 50 centímetros. El esquema de los babuinos es el de un primate de tamaño medio a grande, de hábitos terrestres que rara vez sube a los árboles. Cuadrúpedo, de cabeza larga y fina, mandíbula fuerte dotada de largos caninos en el caso de los machos, manos con pulgar oponible y de gran maniobrabilidad pelo más largo a los lados de la cara y sobre los hombros, nuevamente, en el caso de los machos, y cola arqueada y levantada hacia arriba, sin utilidad alguna ni apenas movilidad. Todas las especies presentan un fuerte dimorfismo sexual, en el que los machos son mucho más grandes y fuertes que las hembras. El comportamiento de estos suele ser agresivo, pues en cualquier momento pueden entrar a una pelea por el motivo que sea. El color del pelaje, que varía según la especie, suele ser de color claro. El hábitat varía según la especie, pero siempre es abierto, como pueden ser sabanas, semidesiertos o planicies rocosas. En la actualidad se encuentran principalmente en África, aunque también pueden encontrarse en la península arábiga y en algunos momentos del Pleistoceno llegaron a extenderse hacia Oriente Medio y Europa. La dieta de estos animales es omnívora. Vagan en grupos a la búsqueda de cualquier cosa que les sirva de alimento. Buscan insectos bajo las piedras, desentierran raíces y tubérculos, arrancan y manipulan con facilidad hojas y hierbas, gracias a sus versátiles pulgares, y cazan animales de tamaño pequeño o medio, como roedores, liebres, antílopes pequeños o aves, a veces del tamaño de un flamenco o una avestruz joven. También consumen huevos que cogen de los nidos. Debido a su mal carácter, hay pocos carnívoros con el valor de Ace Charlos. Los leones y los leopardos pueden cazar babuinos aislados de vez en cuando, pero en caso de que su víctima llegue a pedir ayuda pueden verse rodeados por la manada y ser muertos a mordiscos. La longevidad en la naturaleza es de 30 años y 45 años en cautividad. Las manadas de babuinos varían entre los 5 y los 250 integrantes según la especie y la época del año, aunque normalmente rondan el medio centenar. Cada cierto tiempo se producen peleas por el dominio del grupo, aunque raramente entre machos emparentados. Tras seis meses de embarazo, las hembras paren una sola cría de color oscuro y un kilo de peso. En un primer momento son ellas solas las que cuidan de su cría, pero conforme crece el retoño recibe también las atenciones de otras hembras del grupo. En el caso de los babuinos de sabana, son cuidados también por uno o varios amigos de la madre, con los que incluso juegan de vez en cuando. La madurez sexual llega hacia los 8 años. Al llegar a la madurez sexual, muchos babuinos abandonan su grupo y se unen a otro, aunque muchos otros se quedan dentro del mismo igualmente.